Distinguidas autoridades, señor director espiritual, hermanos mayores y compañeros de Junta de Gobierno, cofrades, hermanos todos. En esta quinta semana de la Pascua nos acoge el Salón de Actos de la Casa de la Cultura y en nombre de la Junta de Gobierno sean bienvenidos a esta presentación de los actos y cultos extraordinarios con motivo del 25 aniversario de la reorganización de esta muy antigua y venerable hermandad. Es tiempo de agradecer especialmente aquellos cofrades valientes que hicieron posible que hoy y en los próximos meses estemos de celebración. Esta Junta de Gobierno, estando aún reciente la toma de posesión de sus cargos en la pasada cuaresma, nombró la creación de una comisión encargada de elaborar el proyecto, que con el visto bueno de nuestro párroco y director espiritual, el padre Marcelo, a quien agradecemos su entrega y predisposición, y con la aprobación del vicario general del Obispado de Málaga, vamos a celebrar para conmemorar las bodas de plata de la última reorganización, porque 25 años no se cumplen todos los días. Pero esta noche no seré yo la encargada ni de hablar del pasado, ni lo que la celebración nos prepara. Tampoco lo hará ninguno de los miembros de la comisión organizadora ni de la Junta de Gobierno. Para esta presentación de los actos, teníamos claro que necesitábamos la aportación de un cofrado ajeno a esta corporación. Y para ello, pensamos en una persona que fue uno de los cimientos en los primeros años de la reorganización. A él debemos que pusiera a nuestro servicio su experiencia y conocimiento, sus contactos, su profesionalidad como historiador y como fotógrafo. Hiciera posible que Pizarro y sus cofradías aparecieran publicaciones cofrades e informativas a nivel provincial, andaluz y nacional, pasando nuestros sagrados titulares y la historia de nuestra cofradía a ocupar páginas de señeras publicaciones. Nuestro presentador vivió presente en todos los momentos importantes de nuestra hermandad, siendo uno más de nuestros cofrades. Se nos ocurren momentos como la redacción y aprobación de los estatutos, la reposición al culto de la Virgen de las Penas, la documentación y la realización de la nueva imagen del Cristo yacente de la Paz y la Unidad, la coronación litúrgica de la Virgen de las Penas, entre otros. Además, fue el encargado de pregonar las excelencias de nuestra Semana Santa en la segunda edición del pregón oficial de 1995. Hoy, 25 años después de aquellos comienzos, Eduardo Nieto Cruz vuelve a esta localidad del Valle de Guadalhorce para presentarnos los actos y cultos conmemorativos y dejarnos su visión de cómo ha evolucionado la hermandad, gracias al trabajo, esfuerzo, dedicación y devoción de todas aquellas personas que lo han hecho posible. Eduardo nació en el malagueño barrio de Capuchino, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Málaga. Fue miembro de la Comisión de Patrimonio de la Iglesia de Málaga bajo la dirección de Francisco García Mota y miembro del catálogo de inventario de la Diócesis de Málaga como fotógrafo. Labores de guionización, producción y dirección de visitas teatralizadas en Monturque, Cementerio Histórico San Miguel, así como de grandes obras teatrales sobre la Pasión de Cristo, Coliseo, celebrado en la Plaza de Toros de Carratraca, y rituales de pasión celebrados en el Patio de Armas del Castillo de Girafalo de Málaga. En la actualidad, es hermano de las Hermandades de Saturación, de Salutación y Viñero, y Penas. En la Sacramental de Viñero ejerció los cargos de archivero y albacea de cultos. En la Hermandad de las Penas, el local primero, cargo que ostenta en la actualidad.
No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tiene prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrontas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque si lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. María, no ha sido posible llegar antes. Hemos corrido a Pilato para poder al menos enterrarlo en el cementerio de mi propio huerto. Gracias, José, de clavarlo para que haya en mi brazo el calor que esos brazos de la cruz ya no pueden darle. Dadnos, amada señora, dadnos el difunto santo,
que ni en la tierra ni en el cielo hay ojos para mirarlo. Dárnosle, pues nos le diste, que queremos enterrarlo, para que así diga la tierra que tuvo al cielo enterrado, y porque sepan los hombres que está el cielo tan bajo que puede, si ellos quieren, alcanzarlo con las manos. Toma de enterrarle, amigo. Las piedras sabrán guardarlo mejor que el pecho del hombre que lo vendió como ingrato. ¿Cuántos recuerdos? Hace 25 años que pisé estas tablas para ver el pregón de vuestra Semana Santa. Y parece que fue ayer. Recibí la llamada reciente de vuestra hermandad para presentar los actos y actividades que vais a tener lugar con motivo del 25 aniversario de esta reorganización. Y la verdad que yo no sabía cómo acometerlo, porque hay muchas formas de acometer una presentación. Una es esta, lo que acabamos de ver, que queda sobrecogido. El descendimiento, primero, muerte de Cristo en la cruz, descendimiento del cuerpo, las lamentaciones sobre Cristo y el santo traslado por la soledad. Y yo digo, ¿fuisteis acaso vosotros igual que ellos? Cuando esta antigua hermandad del santo entierro de Cristo, la Santa de la Cruz y la Virgen de las Penas, hacéis esto, ¿verdad? Cada Viernes Santo, tras el sermón de las siete palabras, la iglesia se convertía en un calvario, en otro monte calvario. Impresionante, ¿verdad? Yo si no me muevo, no estoy a gusto, porque me gusta bastante moverme de escena. Podría deciros siempre mil cosas sobre vosotros, de cómo vi el nacimiento de esta joven hermandad, porque 25 años en el trayecto de siglos es muy poco tiempo, ¿verdad? Vi ese Cristo de Escayola de Lot, en la parroquia de San Pedro. Vi esa Virgen de las Penas en el convento de Sor Ángela de la Cruz y vi la ilusión, la
fuerza, la esperanza de la resurrección de una hermandad ceñida como el Santo Entierro. Ha traído hermosas conversaciones con Cristóbal, con su madre Antonia, con su otro hijo, para el hermano mayor, con mucha gente. Yo venía aquí y me sentía un pizarreño más, os lo digo de corazón. Yo no venía con tanto título, porque yo acabo de escucharme, digo, Dios mío, esto es una señal de que soy muy viejo ya, porque tengo ganas. O uno no vea, se hincha de cargo, miren, no sirven para nada. Eso es señal de que uno vive mucho y otro tiene la suerte de que están viviendo. Por tanto, yo aquí vengo a anunciaros primero la enhorabuena por vuestra boda de plata y quería también que no estuviera tan solo el escenario con la cruz, sino con algo que una hermana vuestra ha hecho. Y ese es el logotipo del 25 aniversario. Y más que hablar, hay que ver. Por tanto, yo me gustaría que subiera aquí María José, por favor. Lobato, ¿no? Sí. Ven para acá y descórrelo para que todo el mundo de pizarra pueda completar, poder tener tu trabajo. Tú solo. Yo estoy contigo, no te preocupes. Un aplauso. En el grupo de los actos cofrades me obligan a vestirme chaqueta y corbata, lucir las altas galas, las grandes medallas y los escudos dorados. Yo no soy de eso. Verán, yo soy una persona que me gusta el trabajo y me gusta dar papel a todo el mundo que trabaja. María José, ¿tú puedes explicarnos lo que tú has hecho aquí? Ven. Lo siento, pero me encanta. Mira, entrevista en directo, riguroso directo, aquí, digamos, conexión, por favor. Cámara 1, cámara 2, ven conmigo, venga, ven. Mira, esto será un escenario, ¿ves? Tú puedes pisar, puedes caminar, puedes andar, ven. Súbete, mira. Esto se llama micrófono, que su función es poder estar la ropa que tú no chilles. Mira, tampoco aquí. Se llama Adrien. Súbete, hija. Yo soy una persona de fuera. Vengo y veo en una tienda colgado esto. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que has puesto aquí? La cruz de Jerusalén. Muy bien. Pero oye, y yo soy un niño medio listo y medio de estos frikis que le gustan las cosas así, de los detallitos. La cruz de Jerusalén no tiene 5 cruces. Cuento 1. 2, 3, 4, y la quinta, ¿qué ha pasado? Me la he comido. ¿Y qué pone en esa quinta cruz? 25 aniversario de organización. Y yo sigo leyendo. Santo Entierro, Vera Cruz y Ánimas. Oye, pero ¿os llamabais así? ¿Era así? Pero nada más que sacáis un solo Cristo, ¿no? ¿Cuál sacáis? Santo Entierro. Bueno, se llama Yacente, Cristo Yacente de la Paz y la Unidad. ¿El color, el 25, en qué color está? En verde. ¿Por qué? Porque es Vera Cruz. Bien, oye, ve cómo lo sabes, hija. ¿Eh? Una pausa. Esto por meses, ¿sí? Y hay una parte más que os gusta a los cofrades. Cuando llega la parte de un solo pregón, porque ustedes están dejando aquí que uno dé un pregón honoris causa. Y yo me pongo, muy bien puesto, pelo iluminado, la chaqueta, la brochadita, pido el agua, que no está, pero no importa, y empiezo a dirigir la voz a altar. Fuerte. Y me dio la danza porque no voy cerca. Miembros de 1966. ¿Estáis todos presentes aquí? Y si no hay cuerpo, en alma. Don Francisco González Rojas.
Rosas, perdón. Don Antonio Garrido, don Feliciano Durán, don José Llobet, don Antonio González, don Alberto Cáncer, don Antonio Sánchez, don Francisco Espinosa, don José Víctor Miñana y don Salvador Pérez. Muchas gracias por haber grabado la manda. Un fuerte aplauso para ellos. Ellos fueron los que levantaron los cimientos de la hermandad. Ellos fueron los que lucharon contra viento y marea para llegarla. Ellos fueron los que con un grupo de jóvenes ilusionados quisieron devolver que el santo entierro besara las aceras de pizarra. Que si bien dejaran gotas de cera de color tiniebla, antes eran gotas de cera de color blanco pureza, porque pizarra era nazarena. Y ellos se jugaron su trabajo, su dinero, su familia. Sed como ellos, valientes, porque en esta vida de los cobardes nunca se quiere ni una sola línea. Siempre adelante, siempre con gesto serio, pero disfrutando del momento. Y como decía una niña pequeña que sí está, creo que está mala con fiebre, hoy no se perdía esto por nada del mundo. O hago por ti, hija, porque esto me motiva. Y vengo hablando de una fiesta con Jesús. Esta canción que siempre se canta ahora en la época de comuniones, ¿no? Y una fiesta con la Madre de Dios. Y una fiesta con todos los que sois hermanos del Santo Entierro. ¿Y qué puedo decir de aquello de hace 25 años? Ya está dicho con ese logotipo, con ese cartel, que terminó el agradecimiento de que María José lo explicara, y muy bien explicado. En la Cruz de Jerusalén aparece 25 años con el color verde de la Santa de la cruz verde de la resurrección, la cruz verde de la esperanza. Y yo le, nada más que tengo dos folios, el primero ya no lo caiga. Y el segundo, voy a proceder con el ritual litúrgico. En el tratado cofrade, como hay que decir las cosas. Presento los actos y puntos extraordinarios con motivo del 25 aniversario de esta muy antigua y venerable hermandad. Hay una exposición de fotografía que podéis verla en el zaguán o hall de entrada de este gran edificio de la Casa de la Cultura, en donde se exponen los principales testimonios gráficos de vuestra historia. La del Santo Entierro y la Virgen de las Penas. No pierdas ningún detalle, por favor, porque todas tienen un porqué. Oye, eso me encanta, los móviles cuando saltan. Es algo que implica que estáis vivos, ¿eh? Esto falta el anuncio en el cine, por favor, Vodafone, silencio los móviles, ¿vale? Pero bueno, queda bonito y queda un detalle que la gente no sabe como yo, de vez en cuando salta el mío. Miércoles 29 de mayo, una jornada de formación que se llama Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, en la iglesia parroquial de San Pedro, a las 20:30 horas. El mes de septiembre. Oh, esto es los coros genitales que vuelven a repetirse. Estos son los ecos del rocío, ¿no? Vamos a empezar el camino, pues esto se repite y mira por qué me toca. Aquí podemos estar hasta mañana, si Dios quiere. 1 de septiembre, bendición del altar de Nuestra Señora de las Penas en el convento de las Hermanas de la Cruz a las 9 de la mañana. 4 de septiembre, jornada de formación, el Santo Lignum Crucis y las Hermandades de la Vera Cruz, también la iglesia parroquial. 7 de septiembre, lo importante, rezo de vísperas y posterior procesión extraordinaria del recibimiento del Santo Lignum Crucis y posterior función solemne religiosa, que saldrá del convento, tirará por la calle alta, derramando su gracia y su perdón, para recorrer el barrio alto, seguir por Santa Ángela de la Cruz, de la Serena Calle Málaga,
bendecir en la plaza del ayuntamiento, la calle San Pedro, la puerta de la guardia y por fin la parroquia, donde en la parroquia, a las 6 de la tarde, habrá una solemne Eucaristía. 14 de septiembre, el día de la exaltación de la cruz y adoración del santo Lignum Crucis. Será a las 8 de la tarde en la parroquia de San Pedro. 1 de marzo del año que viene, una gran exposición donde se mostrará vuestra trayectoria devocional y patrimonial en el edificio antiguo del ayuntamiento a las 12 de la mañana. Y por último, del 2 al 6 de marzo, que durará el tiempo de esa exposición, para concluir con la obra más importante de todas las que vais a hacer, hermanos del Santo Entierro. Y con esta es con la que me quedo. Del 27 de mayo al 14 de septiembre, casi más de 3 meses, para recoger material sociosanitario para la ejecución del proyecto Piache destinado a la población de la isla de Coche en Venezuela. Nacemos del teatro, creamos una hermandad para darle culto a una imagen yacente muerta. La acompaña la Virgen en su advocación de las penas. Quiere secar las lágrimas de todas las madres que sufren y todas aquellas que no tienen nada que tener para comer, para tener un techo, para tener una mano amiga que te diga, ven y sígueme. Ustedes lo han hecho. Ustedes han hecho posible que ese milagro llamado hermandad sea más que nunca el origen de la hermandad de todos los tiempos. Por tanto, no celebráis el 25 aniversario. Sois milenarios en el mensaje de Cristo, en donde seguís a Él por donde quiera que vayáis. A Él, que si bien está dormido en esa losa sepulcral, hacéis con la Santa Vera Cruz de Cristo la resurrección de la muerte y la vida eterna. O vestir de negro cada Viernes Santo, pero es un negro que después se transforma en luz, en ese jubileo de la resurrección del sábado de gloria al domingo. Sois gente buena, gente grande, y aquí ni en todos los museos del mundo podría contener el corazón tan grande que tenéis, hermanos del Santo Entierro. Sois únicos, grandes, soñadores, llenos de esperanza. Yo he venido a traer la palabra, nada más. Vosotros sois los que alimentáis en mi persona la ilusión por volver a veros. Muchas gracias y hasta siempre. Por acompañar en esta ocasión tan especial para nuestra hermandad,
como es la celebración del 25 aniversario de nuestra reorganización. 25 años. Se dice rápido. Son 25 años cargados de fe, de trabajo, ilusión, ganas de mejorar. Con momentos dulces y amargos, que se han ido superando gracias a nuestros sagrados titulares. Y en lo que se ha tratado por parte de las distintas juntas de gobierno de esta hermandad, engrandecer la Semana Santa de Isabel. En 1994 se tomaba el relevo de un grupo de hombres que se habían ocupado durante un largo tiempo de que el Santo Entierro procesionara por las calles de nuestro pueblo. A partir de ese año, y gracias al trabajo duro y sin descanso de las distintas juntas de gobierno y de hermanos y hermanas cofrades que prestaron su ayuda de forma desinteresada, nuestra hermandad ha ido creciendo. Desde aquí, nuestro más sincero agradecimiento a todos y todas, así como un recuerdo muy especial para quienes ya no están con nosotros. Muchos han sido los objetivos cumplidos: actividades socioculturales, acciones sociales, labores de ayuda a los más desfavorecidos, formación, estaciones de penitencia, porque los cofrades estamos llamados a ser cristianos comprometidos, coherentes con nuestra fe. Y en todo ello hemos querido hacer memoria y rendir nuestro pequeño homenaje a todas las personas que lo han hecho posible. Para ello, hemos realizado un vídeo en el que a través de distintos testimonios se rememoran estos años de historia de nuestra hermandad. En él podremos oír las palabras de personas que colaboraron para que el Santo Entierro saliera a las calles antes de su reorganización. Hermanos y hermanas de esta hermandad nos cuentan sus vivencias y emociones, tal como salen del corazón, sin guiones escritos. Testimonio de los distintos hermanos y hermanas mayores que han estado al timón del barco y que han puesto o están poniendo, junto con sus respectivas juntas de gobierno, todo el esfuerzo para que nuestra hermandad siga creciendo y haciéndose cada día más grande. Y cómo no, el grupo joven, que con la ilusión que muestra cada Semana Santa y participando en las actividades que se les propone, nos aseguran un prometedor futuro. Son una representación, ya que quienes no aparecen son igual de importantes, de todas las personas que han hecho posible que nuestra hermandad cumpla 25 años. Plasman con toda claridad nuestro pasado, presente y futuro, y nos harán sentir orgullosos de ser cofrades del Santo Entierro. Nos quedan numerosos logros por alcanzar. Nuestra casa de hermandad, que poco a poco va creciendo y que entre todos podemos construir. O poder algún día rendir culto y procesionar a nuestro tercer titular, el Santísimo Cristo de la Veracruz, por otros 25 años más, en que todos se ven cumplidos. Desde aquí queremos agradecer su colaboración a todas las personas que han participado para que este vídeo conmemorativo, que hoy estrenamos aquí y que se ha divulgado por las redes sociales, sea una realidad. Así como a Miguel Millán y Juan José Miranda de Milagal Fotografía, por el trabajo realizado en la grabación, montaje y edición del mismo. Sin más, y esperando que lo disfruten, damos paso a la proyección. Muchas gracias.
Jesucristo, y te bendecimos porque con tu santa cruz reviviste al mundo. Acababa el siglo XV y las agrestes tierras de la pizarra, pobladas de cañas y palmas, pasaron por título de compra a manos de Diego Romero, vecino y regidor de la ciudad de Málaga. Y sobre estas dos caballerías de tierra fundó la Alcaldía de la Pizarra, logrando levantar el primer edificio, un cortijo para almacenar grano. Con ello, comenzó a construir su casa solariega, entregando los primeros solares para levantar casas que constituirían el origen de esta famosa villa. Nacía, casi sin caer en cuenta alguna, en un alarde de valentía y tesón, la Pizarra. Y a la par, no sin mostrar empeño e insistencia, se alzaría la primera iglesia del Señor San Pedro, apareciendo en las ordenanzas parroquiales de 1505 y 1510. Al amparo de sus muros, despuntó la devoción a la Vera Cruz, y llegado el siglo XVII, sería absorbida por la pujante hermandad de las benditas maneras. De cada tarde del Viernes Santo, acabado el paso del discernimiento, tras el sermón de las siete palabras, procesionaba el entierro de nuestro Redentor Jesucristo. Y en la penumbra de su capilla, ya desde entonces, recibía el Santo Cristo de la Vera Cruz y almas las oraciones y súplicas de sus hijos. Fue a principios del siglo XX cuando la hermandad mantuvo el culto de nuestra patrona, la Virgen de la Fuensanta. Aciagos fueron los sucesos de 1931 con la destrucción de su titular y la práctica desaparición de su patrimonio. Tras la infame guerra civil y sus nefastas consecuencias para las cofradías y hermandades, en tiempos de grandes carencias y dificultades, tímida pero valerosamente, vuelve a procesionar el Santo Entierro. Supuso otro duro golpe para esta hermandad la prohibición impuesta por el gobierno local, que la condenó a años de inactividad ilegal y que verían su fin en 1966, con la reorganización llevada a cabo por una junta de gobierno que lograría, 4 años más tarde, en 1970, devolver a las calles de Pizarra una manifestación de sobriedad, silencio y fe. Porque auspiciado por un grupo de vecinos, cofrades todos, con su labor callada y meritoria, lograron en 1994 hacer renacer cada Viernes Santo, fiel a su cita, la que hoy es la única y la inagotable hermandad del Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo, Santo Cristo de la Vera Cruz y Ánimas, y Nuestra Señora de las Agrestes. Pues la pertenencia de mi familia a la hermandad del Santo Entierro tiene su origen con mi bisabuelo, Jerónimo Díaz Trujillo, que fue hermano mayor de la hermandad a principios del siglo XX. Mi bisabuelo falleció en el año 1921. Luego también su hermana Inés era camarera y en la casa de ella pues, fue donde se guardó y se salvó de la quema la sábana de hojilla con la que hoy procesiona el Cristo yacente. Luego más tarde, posteriormente, en el año 1966, fue mi abuelo, Alberto Cancés Arati, el que formó parte de la Junta Reorganizadora de la Hermandad del Santo Entierro. Mi abuelo, claro, lo hizo influenciado por mi abuela María Pepa. De tal forma, en el año 1970, pues lograron volver a procesionar el Santo Entierro por Pizarra. Mi abuelo falleció en el año 1972, el 25 de marzo. Ese día era sábado de pasión y se enterró al día siguiente, domingo de Ramos.
Entonces, este Viernes Santo, el Cristo Yacente procesionó totalmente tapado. Y mi abuela pues le hizo prometer a Antonio Reina Bobo que nos faltaría la procesión del Santo Entierro en las calles de Pizarra, y Antonio pues así lo hizo. Sí, yo recuerdo que sobre el año 69 ya se anduvo toqueteando la forma de crear la hermandad. Don Alberto, que era el jefe de telégrafo, se empeñó en sacarla, en hermandad, en montarla. Implicó a mi hermano tenía una cabeza muy buena, pero no le gustaba, lo físico no le gustaba. Entonces me llamó a mí y yo impliqué a todos mis amigos. Yo recuerdo a Juan Rosa, a los hermanos Lozada, a Florido, y después de los que ya no están, pues primero mi hermano, Juan Socato, Juan Nicolás Navarra, había mucho, casi todo el pueblo estaba implicado en eso. Después vino un señor de ahí de la Sarquía, un tal Ramón, que decía en el pintor, y lo liamos para que nos arreglara el trono, y nos lo arreglaba muy bien. Muy bien, lo dejaba precioso de todo y de todo. Y después, pues, un año, cervecero 84, 83, llegamos a la iglesia y no, 85 más o menos, llegamos a la iglesia y el trono no estaba arreglado. ¿Y esto qué pasa con Ramón? Llamamos a la Guardia Civil y derribó la puerta donde estaba muerto en la cama. Ese fue el único año que no salió al entierro desde entonces que yo conozco. Y ya dejé de participar, aunque sigo siendo hermano, pero dejé de participar y ya lo llevaron los más jóvenes y creo que lo llevan muy bien. Yo lo he visto un año y van muy bien, mejor que nosotros. Pues nosotros éramos hermandades de un día, hermandades del Viernes Santo. Y si entonces, como no salieron el año anterior, porque se volvió el pintor, pues este año dijo Antonio Reina, pues venga, que estábamos en la oficina, venga, que vamos a decir que todos podemos arreglar, que este año sale. Y entonces también llamó a Juan de Victoria y le dijo, anda para siempre, que está las matas verdes que vienen por ahí, tenemos que arreglar el trono. Entonces Juan trajo un saco de romero, de tomillo, de todo lo que pidió. Y entonces nosotros fuimos, dos o tres mujeres, las dos tiraron una celda, mujer de pan, el Cristo nuevo, limpiando el desafío, le limpié el Cristo nuevo. Cuando fuimos a Málaga, que lo vi hacerlo, que yo he visto al Cristo hacerlo, de un trozo de madera, íbamos a Málaga, que me llevaba a Cristóbal y unas cuantas más, y veíamos que estaba allí con un cincel preparado y arreglando con sus herramientas haciendo el Cristo. Cada vez que íbamos tenía una cosa hecha, íbamos de vez en cuando, teniendo la mano, teniendo las piernas, estaba casi hecho, ¿verdad? Siempre el Cristo ya ves, yo soy católica, apostólica romana, como dice la gente, y aquel día, como había trabajado con él, yo estaba sobre él, estaba Peter viejo, primo nuevo, y todas las estas, pues yo no tenía, parecía que estaba haciendo algo mío. La procesión es preciosa, una de las mejores, no porque sea la imagen y porque no sea, sino el silencio, el orden que lleva, una emoción porque va tan bonita, tan silencio, tan bien ordenada, y no se escucha una mosca, es preciosa. Es una devoción de procesión. Pero salía, pero solamente el trono. Claro, me voy a hacer una hermandad y al día de hoy no me vea. La hermandad lo que iba a prosperar. Pero el último contenta. Yo estaba viviendo en el centro del convento y sobre todo lo que pasaba en el convento es la primera de la vecina. Y entonces nos llamaba a todos porque entonces estaba empezando el convento. Y luego todo lo que se hizo, de todo, de costura, cuando llegamos con las hermanas, pues ayudamos a todas. Cuando llegó la Virgen, de la Virgen, al del camión, pues nos llamó a las monjas y fuimos. Y para quitar de la luz, la mujer de ellos, y fuimos a las pampas. Y fuimos y bajamos la Virgen. Y me acuerdo que estaba en el pie del blanco y tenía un lazo celeste, como la Inmaculada del cielo. Claro, cuando nació un niño en el bautizo, allí, todo en el convento, porque Paco Infante estaba metido en la Semana Santa y ayudaba mucho a todas las procesiones y todo. Y entonces ellos, Muñoz Rafael Atallista, y Paco y Pepe hicieron el trono de Santo
entierro. Durante la cuaresma de 1994 tuvimos varias reuniones, a petición de Antonio Reina Cobo, el padre Cáncer, que era el encargado, por decirlo de alguna manera, del grupo de vecinos que se encargaba de procesionar el santo entierro. Y Antonio Reina quería que el santo entierro se mantuviese en las calles, pero este grupo de personas estaba ya un poco cansado, un poco fueron más de 20 años los que mantuvieron en la calle. Y durante la cuaresma del 94, como he dicho antes, pues tuvimos varios encuentros, varias reuniones, ¿verdad? Pero yo creo que el pistoletazo de salida fue en la mañana del miércoles santo, en el desaparecido bar de Ramón, en la plaza, que un grupo de personas nos reunimos ya con valentía y decidimos revalizar el santo entierro. Hablamos con el sacerdote que había en aquellos tiempos, que era Agustín Zambrana, lo vio con buen ojo y comenzamos la reorganización. La juventud pues se va incorporando, nunca quizás como uno tiene planteado y como uno quiere, porque siempre queremos más, pero hay que valorar que en los tiempos que corren, un grupo ingente de jóvenes se incorporen a las actividades de la cofradía, al día a día, porque hay que decir que la cofradía no es solamente la cuaresma, la Semana Santa, lo que vive, la cofradía vive los 365 días del año. La cofradía no es solamente una juar ni un patrimonio, la cofradía, el mejor patrimonio que tiene es el humano, que lo conformamos todas las personas que estamos dentro, y la juventud ahí pues juega un papel fundamental porque es el mañana, es el futuro. Bueno, en principio tengo muy bueno y mal, porque de luego hacemos muchísimo para poder organizarla, porque estábamos sin nada y lleguemos mucho, muy lejos, porque fuimos buenas compañeras en aquel tiempo y tuvimos mucho trabajo, pero luego llegamos a solucionar. Entonces tengo buenos recuerdos. Y la verdad que lo pasé muy bien. Para mí la hermandad del Santo Entierro ha sido y será siempre mientras que viva, porque es que no puedo decir nada más que todo bueno. Llevo 25 años en la cofradía, sin continuo, sin cortar nunca, ni hacer la Virgen es portada por mujeres. Hemos trabajado mucho porque no teníamos nada, teníamos nada más un Cristo y un trono. Y en agosto del 94 nos dejaron las hermanas de la Cruz, la Virgen. Y estamos, bueno, seguimos como institución, tenemos una casa hermandad que no está terminada todavía, pero para nosotros es un palacio la casa hermandad, porque de no tener nada, es que no teníamos nada, ni hermanos, ni enteres, ni tronos, ni nada. Entonces hoy en día no podemos estar contentos con lo que tenemos. Pertenezco a la hermandad desde el año 1973. Que fue cuando nos cogió la carrera, me hizo compromiso, tú te tienes que venir a llevar el trono, pues bueno, pues yo voy a llevar el trono. Ahora pues quita los compromisos de trono con el Cristo que ya que se me agrada llevarlo, no antes era por el compromiso con el que lo hago. Ahora llevo porque me gusta llevar a mi Señor. Ahora he evolucionado mucho, ya antes llevábamos menos, más libertad, ahora hay que ir lleva un poquito de seriedad. Pues la verdad es que esta cofradía, esta hermandad, como vamos en silencio, yo creo que respeto, me gusta mucho la salida del Viernes Santo, porque yo digo, el silencio y toda la solemnidad que lleva, pues la verdad es que me agrada. Yo participo de Nazareno, yo de Bonavilla y de Nazareno. Yo participo de Monaguillo. Yo participo de Monaguillo. Yo participo de Nazareno. Yo participo de Monaguillo. Yo participo de Nazareno. Yo participo de Nazareno. Participo de Monaguillo. Yo participo desde que nací. Yo participo desde que nací. Yo participo desde que nací. De 3 años. Yo quiero llegar a ser hermana mayor. Yo quiero llegar a ser la doncella general. Yo quiero llegar a ser hermano mayor. 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 Pues yo quiero seguir luchándome tu madre y también quiero llegar a ser hermano mayor. Yo quiero llegar a la tía general. Yo quiero seguir ayudando y saliendo en la salida.
A mí me gusta de mi hermandad todas las fiestas que hacemos y los traslados y las procesiones. ¿Qué traslado lo veo desde la banda tocando? Yo me acuerdo que cuando empezamos con la cofradía, muy pobre, porque no había una cosa por ningún sitio, nada más que pidiendo en un sitio y en otro, y lo que se ha trabajado, que hemos comprado la corva, podíamos, y las tres, les movía una de estar con ella, y mi cofradía es santo entierro, y eso es un orgullo para uno. Era una mandada muy pobre, ni había gente, mucha gente juntada, ni gente juntada a la mandanía, y yo esta mandada la quiero ahora, la aprecio mucho y no me la quiero nunca hacer. Vamos, a hacer siempre de ella porque esto es una trasunda estimulante del pueblo. Entonces valía Cristo, la Virgen de la Pena no sabía, la Virgen no sabía. La Virgen sabía con el pueblo. Ya empezó, cuando empecemos, antes de entrar yo sí sabía ella, pero cuando eso no sabía, sabía el Cristo solo. Cuando sale la profecía del Viernes Santo, ponemos en un grande porque tenemos mucha devoción todos y servimos. Por el santo entierro, porque es que sale a las 12 de la noche y va toda la luz apagada y va la luz de las velas y es muy bonito salir la misa y subir con la muerte el Cristo yacente y los pisareños, todos los pisareños lo ven. Mi recuerdo más remoto se remonta a la época del párroco don Rafael García Navarro, cuando yo le acompañaba en el rezo como ahora hago por la corporación. Pero eran tiempos muy distintos en los que esta hermandad es una hermandad más, yo diría, eterna, porque el tiempo en que otras hermandades pacifistas no salieron a la calle en sus desfiles profesionales, como el año 91, esta hermandad salió. También quizá por la existencia de una persona que debe ser nombrada, que fue don Antonio Reina Cobos, que había recibido de don Alberto un mandato casi por muerte dedicado a que la hermandad estuviese en la calle. Luego ya con el tiempo la hermandad se va constituyendo y es lo que hoy en día encontramos, una hermandad venerable no solo por el título que ya lo tiene, sino además por la majestad, la solemnidad y la seriedad con que procesionan los titulares por las calles de esta reina. La hermandad presenta dos facetas, diría yo, especiales. Miércoles Santo, con el traslado, que es la Virgen de mi barrio, el barrio alto, la Virgen del Convento. Es una alegría, una explosión de alegría por las calles, la chiquillería, mujeres del barrio, de la calle, porque la Virgen del barrio alto, la Virgen del Convento, sale y en un momento se lleva las penas, ella va a abocarla como las penas, pues se lleva las penas. Yo llevo la Virgen porque tengo promesa y además porque me gusta llevarla mucho. Pues cuando cojo el trono, y lo mismo que cuando la veo a ellos, me es una emoción muy grande y el orgullo de poderla llevar por lo menos hasta la iglesia. Para animar a las portadoras le diría que se metiera, una vez metido debajo del trono, pues sentiría algo que se siente muy grande. Yo la amo a la Virgen desde el año 95. Desde que empezó. Yo llevo la Virgen por devoción y por promesa. Mi promesa es por mi niño y por una hija que tuvo un accidente. El Viernes Santo, cuando cogió el trono, lo llevamos mucha emoción y mucho orgullo. Lo llevo a la Virgen. Ofrecía el Santo Entierro para mí, es lo más grande. En 2005, ya como hermana mayor, pues pusimos la primera piedra de la Casa Hermandad. Y pues poco a poco, con mucho esfuerzo, hemos conseguido pues llegar hasta donde estamos. La hermandad a día de hoy, después de 25 años de la reorganización, está dando un gran ejemplo a lo que es la Semana Santa Pizarreña, la verdad, porque desde los inicios, que era un grupo de hermanos que procesionaba el trono del Cristo, hasta lo que es hoy, la verdad que ha avanzado mucho, es un gran ejemplo a seguir, la verdad. Yo empecé en la hermandad, yo empecé por casualidad. Yo llegué aquí al pueblo, yo no soy de aquí, soy de Málaga, llegué a Pizarra y ya era cofrade, pero en la capital.
y llegué buscando una hermandad en la que procesionaran mis hijos, entonces mi hija que era un bebé, y esta hermandad me recibió con los brazos abiertos. Así fue como me enganché a ella. Después de que mi hija saliera el primer año como monaguillo, luego yo me convertí en portadora y he sido portadora de la Virgen de las Penas hasta que me hice hermana mayor. Quedan muchas cosas por hacer y estoy segura que se conseguirán. Tenemos, gracias a Dios, una cantera de niños y de un grupo joven que viene pisando fuerte, que viene pidiendo puestos, aun siendo muy pequeños, tal como de hermano mayor, de la sociedad general, y son niños muy chiquitos, con mucha ilusión y con mucha ganas. Estoy segura que ellos son los que terminarán nuestra obra y todas esas metas que nuestra hermana tiene. Estamos ya preparando el 25 aniversario de la reorganización de la cofradía, y pues me toca, como director espiritual, ayudar a los muchachos a que sea una celebración digna y que toque el corazón de cada uno de los tocales, de los pizarreños, para vivir intensamente el cariño que se le tiene al Señor y, por supuesto, a nuestra Madre, la Virgen María. Al ser la primera vez, pues todo me resulta muy nuevo, pero con un buen sabor, con una buena esperanza en mi corazón de sentir que se pueden hacer cosas bonitas entre ustedes y que nuestra Madre nos acompaña siempre. Sobre todo ahí esas petalas que vimos en el barrio y que reflejan el cariño que se le tiene a nuestra Madre. Que organicemos bien este 25 aniversario, bodas de plata, muy importante, y seguir caminando de la mano del Señor y bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen de la Pena, para seguir llevando a este pueblo este cariño y este amor al Señor y a nuestra Madre, la Virgen María. Y así sea. Estamos ya casi al término de este acto de presentación del programa extraordinario con motivo de la boda de plata de la reorganización. Hoy comenzamos a vivir una etapa sobresaliente dentro de la historia de nuestra corporación. Y este acto tan brillante no se habría podido celebrar sin la aportación de diferentes personas y colectivos que lo han hecho posible. Y como agradecimiento, nuestro hermano mayor, de quien requiero su presencia, va a hacer entrega de un recuerdo a cada uno de ellos.
pasar de que todos los soportes impresos o digitales que desde hoy hasta la Semana Santa de 2020 se editen desde la hermandad, gracias a la elaboración del logotipo conmemorativo, obra de nuestra albacea de profesión, María José Tobato Valenzuela. También reservaron este día, dentro de sus agendas laborales, dos grandes profesionales del mundo de la visión y la fotografía. Muchas horas de trabajo y dedicación, de ideas, de idas, venidas, llamadas, emails, pero con un gran resultado, este vídeo conmemorativo que acabamos de disfrutar, Mirabal Fotografías. Sin la disponibilidad, implicación y el servicio de entrega de nuestro director espiritual. Gracias a él hemos elaborado un extraordinario programa religioso y social que hará de las efemérides un recuerdo digno para generaciones venideras y la historia de esta hermandad. Gracias por darnos tanto en tan poco tiempo. Padre nuestro. Que siempre responde cuando se pega a su puerta y nos ofrece lo mejor de sí y de sus contactos. Y eso es lo que le hace grande como cofrade y persona. Por su implicación para que este vídeo sea una realidad, Rafael Romero Palomo. Durante 25 años, diferentes cofrades han formado parte de su junta de gobiernos y áreas de trabajo. Hoy queremos hacer entrega a los distintos hermanos mayores en representación de todas las personas que les acompañaron en su proyecto, de estos recuerdos. Disculpamos a Ana Isabel González por no podernos acompañar por motivos de trabajo, pero llamamos a nuestros hermanos Cristóbal Márquez y Tamara Palma. Camino de tierra fértil y abonada como nuestras Vegas. Se fueron abriendo paso entre las malezas que cambiaron por cultivos y se encontraron con piedras que, lejos de ser obstáculos, las picaban, cargaban consigo y sirvieron para construir un castillo de torres altas y murallas anchas. Porque lo más importante de estos cofrades fue su unión y su ganas de construir y mantener un legado de 4 siglos de historia. Y lograron grandes proyectos para una pizarra cofrade. Gracias, cofrade. Toda la celebración festiva es motivo de júbilo y alegría, de gozo, recuerdo y agradecimiento. Este es el lema que hemos elegido para celebrar esta boda de plata, porque estamos de fiesta alegre al recordar las 25 primaveras que han pasado.
25 años de historia y de devoción, de constancia. 25 años de una familia cofrade con diferentes formas de pensar o de hacer las cosas, pero siempre con la devoción puesta en nuestros sagrados titulares. A punto, en la Semana Santa de 2020, de dejar 25 años de un reguero de cera, penitencia y fe acompañando al Cristo yacente de la paz y la unidad en las lutadas y oscuras calles de Pizarra. 25 años que una imagen de una Virgen de mirada alta dirigió sus ojos al cielo una tarde de miércoles santo para ser la madre del barrio alto y la reina de su pueblo. 25 años de recuerdo y agradecimiento para aquellos cofrades que han formado, forman y formarán parte de esta hermandad. Hoy tenemos la oportunidad de celebrar este acontecimiento, pero me gustaría tener un recuerdo especial para aquellos que hoy nos encuentran entre nosotros y que con el orgullo de ser cofrades del Santo Entierro y con la devoción puesta en sus sagrados titulares, partieron hacia la casa del Padre, allá en la gloria eterna. Por eso, y sirviendo como homenaje, vayan hacia ellos el más caluroso de nuestros aplausos. Tengo el testigo de quienes me antecedieron. Desde el hermano mayor hasta el último de sus cofrades, debemos tener vocación de servicio, y gracias a ello podemos decir que aunque quedan proyectos por cumplir, el camino andado en estos 25 años ha sido próspero, y con la ayuda de sus devotos llegaremos a cumplir grandes retos. Gracias a los que formáis parte de la hermandad, a quienes colaboráis con ella, gracias a quienes sois caminos de luz que alumbran el paso de nuestros sagrados titulares, a quienes prestáis vuestros hombros para convertir Pizarra en una explosión de fe. Gracias también a quien nos guía espiritualmente, el Padre Marcelo. Gracias, como no, a quienes han hecho posible el desarrollo de este acto, a la Asociación Cultural La Pasión de Calatrava, por permitirnos recrear cómo se vivían los instantes previos de nuestra salida profesional antes de 1931 y que ha colaborado altruistamente. A ti, Eduardo, por reservar un espacio de tu apretada agenda profesional y cambiar el trípode por el micro y desgranar los actos que iremos desarrollando. A nuestra compañera María José, por la creación de la imagen que acompañará todas las publicaciones que se realicen a lo largo de estos meses y que nos indica que esta hermandad está de celebración. Gracias, como no, también al equipo de megafonía, que tiene la gloria de ganar con nosotros, y a todos los que hoy estáis aquí por arroparnos esta noche. Os recuerdo que en el hall de la Casa de la Cultura, hasta el 7 de junio podremos contemplar la exposición 25 años de hermandad, y que el día 29 en la parroquia tendrá lugar la primera formación dedicada a Pentecostés. Pero vamos a terminar este día, esta jornada especial, viviendo un momento de hermandad y fraternidad, y para ello nos vamos a trasladar hasta la Casa de Hermandad, donde vamos a disfrutar de un aperitivo. Muchas gracias.